Señora, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Virginia Márquez. ¿Cuál es el motivo de esta manifestación? Pues que hace ya como 2 meses metimos solicitud con el licenciado Bonilla para que nos apoyara con unas despensas, inclusive con unas láminas para unas gentes que están allá viviendo con lonas. Pero desgraciadamente nos dijeron, sí, váyanse, el mismo licenciado de aquí, Oscar Luna, se llama Oscar Luna. Él nos dijo, veníamos toda la gente, nos dijo, váyanse, dijo, van a ir mañana a llevarles las despensas. Y como le acaba de, allí bien en el celular, lo que nos mandaron fueron, yo creo, como 50 o 70 antimotines con policías y otros, ¿cómo se llama? Municipal, el K9. O sea, no jodan, estaba casi muriéndose la gente de hambre. Y eso es lo que hace nuestra presidenta. ¿En qué colonia fue esto? Eso fue en Ladrilleras Norte. ¿Qué les dijeron los policías cuando llegaron allá? No, pues llegaron y nos querían llevar. Cuando lo único que estamos pidiendo es que se les apoye con la despensa. Allá había niños, allí vienen en el celular niños. Había familias completas y lo que mandaron fue un chingazo de policías. O sea, no es justo. ¿Cuántas personas se han visto afectadas con eso? Somos como 62 gentes ahorita las que faltan allá para abajo. Que no se les ha solucionado nada. Entonces la presidenta se llena la boca diciendo que anda entregando despensas a los adultos mayores y que esto, pero solo se ve donde están las calles pavimentadas, que no se le empolven sus zapatitos de marca y todo. Entonces, si ella quiere ser gobernadora, ¿por qué no se fija ahorita en la clase humilde? Yo no le pido para mí nada, le pido para la gente que tiene sus niños. Hay ancianos ahí en la ladrillera que no se pueden levantar, están tirados ahí en la cama. Y ni así quieren ir, o sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Me repite cuál es la petición de ustedes? Que se les ayude a los compañeros, a todos, a los adultos mayores, que les dicen muy, muy, muy chingona, la neta, porque somos de la periferia. Dice muy chingona, no salgan de casa por el COVID, pero que los que estamos acá al día, que chingados hacemos. Muy bien. Y tenemos que ahora es una despensa la que da, no nos va a durar todo el mes ni nos va a durar 2 meses porque está bien casiqueada de pilón. Entonces no es posible que traigan a los viejitos, a los adultos mayores a vuelta y vuelta. No, sí, pero eso sí nos mandó un ejército de municipales, como viste allí.